edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Efesios 2, 20, Rema Estéreo y Producciones Ebenezer presentan Visita Apostólica, un enlace en vivo para todas las naciones, con el apóstol Sergio Enríquez. Acompáñanos. ¿Cuántos años? ¿Cuántos calcula usted? ¿Joven fui? ¿Cuántos años le pone usted a un joven? Ah, no, 40, sos muy misericordioso, hermano. Ponete que 18, pues. Joven fui, 18. Y he envejecido. ¿Cuántos? No, 60, tampoco seas así, hombre. 70. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos? De 20 a 70, 50, 52 años. Joven fui y he envejecido, lo decimos en un minuto, en menos de un minuto. Y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero fueron 50 años de observación. O sea, aquel hombre durante 50 años hizo cuentas. Dijo, aquel que me pidió dinero, aquel que no tenía para comer, aquel... Y bajó libros, filosofó, pues. De alguna manera, el paso del tiempo tiene que hacer mella en nosotros, pero tiene que hacer mella positiva, dejar una huella positiva, porque tenemos otro problema. Y no es que me sienta viejo para estar hablando así, ¿verdad? Sino que soy, aleluya, anciano ya, dijo el apóstol Juan y el apóstol Pablo, ¿ah? Pero hay dos cosas como uno puede finalizar la carrera ya estando viejo. Una, como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, como los apóstoles del Cordero. Y otra, como Eliseo, que llegó a viejo y no logró sojuzgar su carácter. Seguía siendo un hombre muy, muy enojado. Se dejaba llevar por sus emociones. La última profecía que dio fue prácticamente una casi maldición al rey por no haber golpeado muchas veces la tierra, bien enojado. Imagínese usted que le dijo a unos jóvenes, los mandó a matar porque le dijeron pelón. Los mató, le mandó osos. Imagínese eso, o sea, él tenía esa situación en su corazón. Así que al final de cuentas... No se trata solamente de tener un buen mensaje, no se trata solamente de dar mensajes magistrales, ni siquiera se trata solamente de tener profundidad en el mensaje o de tener una gran elocuencia, sino que se trata de que aquella palabra que en algún momento hemos predicado, enseñado, haga mella en nosotros. Yo siempre he dicho que a nosotros los que nos llamaron a ser ministros del Evangelio, realmente lo que nos dieron fue una oportunidad de llegar a la perfección antes que los demás, en todo. Por ejemplo, a mí me toca enseñar. No me puedo dar el lujo de estar pensando tonterías hace unos 5 minutos. Hace media hora tal vez sí, ¿verdad? Pero 5 minutos no, porque ya me toca hablar. A ti te dice el apóstol Germán, te toca predicar mañana a tal hora, y se te cambió toda tu mentalidad. Ahora empiezas a estar en modo predicación, ¿verdad? Y empiezas a ver de dónde pescas o cazas alguna víctima. Cuando me refiero a víctima, me refiero a un rema, para poder llevarlo a la multitud que están acostumbradas a oír remas. Entonces tú dices, Padre Santo, peor si yo lo que voy a decir ni les va a interesar, ¿verdad? Pero llega el momento en el que al sumergirnos en el ministerio empezamos a filosofar, de veras, empezamos a pensar, empezamos a analizar más allá del mensaje que nos toca predicar. A mí me toca predicar bastante. La verdad que a mí me toca predicar el domingo predico 4 veces. El lunes predico, el martes
predico, por, no tengo culto en la iglesia, entonces me invitan a predicar a algún lugar, el miércoles, el jueves, en la mañana, en la tarde. O sea, alguien dijo predicólico. Y pues tiene razón, está bueno, Jesús también. Pero entonces, dentro de todo este pensamiento, yo he llegado a una convicción que quiero trasladarles, hablándoles a su conciencia. Había un mensaje, ¿verdad?, que del hermano Pablo, ¿verdad?, como decía, un mensaje a la conciencia con el hermano Pablo. Bueno, el hermano Pablo ya parece que partió con el Señor, entonces ahora un mensaje a la conciencia con el hermano Sergio. Pero solo para ustedes ahorita, pues. Miren, he estado meditando mucho en unos cuatro versículos y he traído esta meditación y se lo he estado platicando a los diferentes hermanos en donde me dan la oportunidad y el privilegio de hablar. Y son cuatro versículos, uno en Isaías, uno en Nahum, uno en Romanos y uno en Cantar los Cantares. El de Isaías y el de Nahum, el de Isaías dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes del que trae buenas nuevas, y dice cinco unciones, cinco cosas que trae. Pero a mí lo que me llamó la atención es que ahí se identifica al Señor Jesús. En Nahum también, Nahum 1.7 dice: cuán hermosos son los pies del único personaje. Cuán hermosos son los pies del, sobre los montes, de él. O sea, de una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús. Pero cuando ese texto lo toma el apóstol Pablo y lo pone en Romanos 10.15, ya no dice así, sino que él le pone otros elementos. Y dentro de los elementos que le pone es: ¿cómo predicarán si no son enviados? Entonces ya no está hablando de Jesús. Y después de eso pone, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Y por último, aunque no cronológicamente ni en el orden que tienen los libros, Cantaré los Cantares, cuando se pronuncia por cuarta vez esa misma frase: cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe, las curvas de tus caderas como manos que le echas por manos de un artífice, joyero, etcétera. Y un gran piropo que le dan a la iglesia ahí. Pero hacia donde yo voy es que, primero, cuán hermosos son los pies de Jesús. Después, cuán hermosos son los pies de los predicadores. Y por último, cuán hermosos son los pies de la iglesia. Entonces, lo que saco conclusión en esto es que el Señor vino a formar un patrón de conducta, de vida, para trasladárselo a todo el mundo. Pero nadie, no lo iban a trasladar a todo el mundo, sino que lo iban a dar a través de transformadores, si me permite utilizar esa palabra, transformadores. Uno de los ejemplos que a mí me gusta poner es la energía eléctrica. Cuando usted mira los cables de energía eléctrica de alta tensión de allá afuera, son mortales. Hemos tenido gente, nosotros allá en la iglesia, me parece que hubo uno que tocó un cable de alta tensión y se murió, ¿no? O se cae, ¿ya? Eddie. Pasó 7 años en cama por haber tocado un cable de alta tensión. Pero esa electricidad que va ahí la agarra un transformador y la traslada a una casa o una fábrica, lo que sea, y lo convierte en corriente 110 o 220. Y ya se puede utilizar. Si usted accidentalmente toca un cable de esos, no lo deja siete días o 7 meses en la cama, pero sí le da un buen choque, ¿va? Entonces, el ejemplo que pongo es: Dios es ese cable de alta tensión. Nosotros somos los transformadores. Y el pueblo son los que van a ir a enchufar ahí, ¿va? Entonces,
tenemos una función, nosotros, y la función no es predicar. Y a veces creemos que esa es. Y claro, tenemos que predicar. Es como el profeta. La función del profeta no es profetizar. Porque si no, todos los que profetizan serían profetas. Pero no es así. Si no, tendríamos que decir que Saúl era profeta. Y hasta salió un dicho: Saúl entre los profetas y no era profeta. Entendemos que puede profetizar cualquiera y que todo el mundo, dice la Biblia, debería de profetizar. Y anhelad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Entonces, predicar es una de las funciones nuestras, pero no es toda la función. ¿Cuál es la función? Yo cuando estaba oyendo aquí a hermano Germancito, él decía eso de apacentar y todo, y realmente yo creo que eso va para todos nosotros que tenemos alguna carencia en cuanto al ideal, al perfil ideal de un pastor como lo quiere la gente, ¿va? Que cante como David, que predique como Apolos, que tenga la profundidad de Pablo, la valentía de Pedro, que coma como Lázaro el mendigo, y etcétera. O sea, pero no tenemos todo eso. Pero una cosa sí tenemos. Lo que dijo el apóstol Pablo, él dijo: imítenme a mí. En algunas versiones dicen: en lo que yo imito a Cristo. Pero hay una versión que no dice así, varias, que dice: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. O sea, no se está quitando la responsabilidad. Entonces yo creo que una de las funciones nuestras, además de predicar, es vivir. A ver, ¿cómo así, hermano Sergio? Vivir congruentemente con lo que nosotros creemos, decimos y predicamos. Vivir, porque ¿de qué nos sirve a nosotros, por ejemplo, predicar de que hay que diezmar si no diezmamos? O de que hay que sujetarse si no nos sujetamos. Entonces, vendríamos a caer en el papel de aquellos predicadores profesionales que aparecen en la Biblia y de los cuales el Señor dijo: de estos hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque estos dicen y no hacen. Entonces, perdón, no hemos orado todavía, ¿va? Ya vamos a orar en un rato. Pero entonces digo yo: tenemos que vivir. Si este evangelio, perdón, por favor, óigame con oídos circuncidados. Si este evangelio solo sirve para predicar, no es el de Jesús. Porque Jesús no predicó con palabras solamente, sino que con ejemplos. Como cordero mudo, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y era un ejemplo lo que estaba sucediendo. Cuando lo maldecían, él bendecía. Caminaba con sus discípulos a diario. O sea, vivió. Nosotros tenemos que alcanzar eso como ministros, como pastores. Entonces, los pies del Señor, los pies de los predicadores, para que al final de cuentas los pies de la iglesia también sean hermosos. En este orden de ideas también quisiera decir que otra de las funciones nuestras es no ser estériles. Pero estériles no solamente me refiero a tener una iglesia grande. También lo estaba diciendo hermano Germán cuando estaba ministrando, cuando decía: fructificad y multiplicaos. Que primero hay que fructificar y después multiplicarse. Porque, hermano, si solo se multiplica sin haber fructificado, como que no muchito contiene, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, yo les hago una pregunta. Ustedes son pastores, ¿verdad? ¿Cuántos son pastores? Levanten la mano, ¿sabes? Va, mire, pues le hago una pregunta. Aquí entre nos. Usted tiene hijos, pero no biológicos. Tiene hijos. ¿Podría ser que si usted se muere, Dios no lo quiera,
O tal vez si lo quiera, ¿va? O sea, pues sí, porque si uno no sabe, ¿va? ¿Podría ser que uno de esos hijos que usted dice pueda llevar a cabo lo que usted está haciendo? ¿O tendríamos que darle necesariamente la iglesia a su esposa o a sus hijos para que se puedan sostener? Está cardíaca la cosa, ¿ah? ¿Eh? Pregunto, recuerda, no me hagas esas caras, yo solo estoy filosofando. Filosofando. ¿Sabe por qué me viene ese pensamiento? Porque yo miro a Elías. Usted sabe que Elías es un gran profeta, tremendo, pero tenía una carencia. Y mientras tuvo esa carencia, le fue mal. Cuando se solventó eso, le empezó a ir bien. ¿Cuál era la carencia de Elías? La carencia de Elías es que no tenía hijo, solo siervo. Entonces él le decía a su siervo, quédate aquí. Y el siervo se quedaba. Se fue a esconder a una cueva, solito. No tenía quien lo apoyara. Lo que tenía era un cuate que le ayudaba a hacer sus cosas, pero no tenía un hijo. Pero cuando llegó Eliseo, Eliseo se hizo hijo de él y él se convirtió en padre de Eliseo. Por eso le decía, padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Entonces nunca más estuvo solo Elías. Siempre tuvo un hijo que lo apoyaba y que iba a continuar la obra que Elías había dejado. Entonces, y usted sabe que le decía a Elías, quédate aquí, mañana le decía, yo no te dejo. Quédate aquí porque Dios me llamó a tal lugar. No, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Usted sabe la historia porque usted es un predicador y lo ha predicado muchas veces. Va hasta que llegó al Jordán. Entonces quedó en Elías. La unción de Elías llegó a Eliseo y se multiplicó, se duplicó. Pero Eliseo no tuvo hijo. Tuvo un criado que se llamaba Giesi, pero no, él no tuvo hijo espiritual. ¿Y qué pasó? Se murió y la unción se la llevó a la tumba. Y claro que resucitó a un muerto que llevaban a enterrar cuando los arameos los asaltaron y cayó, el muerto cayó sobre la tumba de Eliseo y resucitó. Pero qué triste porque la unción estaba en la tumba. Entonces, ¿será que Dios quiere la unción en la tumba? ¿O será que Dios quiere que la unción pase, se trasvase, llegue a valga la casi redundancia, a vasos preparados que tienen que ser hijos? Porque en la Biblia, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Mire, perdón, me puse a hablar y a hablar y no sé si me estoy dando a entender. Sí, va. Esto encarga a hombres fieles, idóneos, que puedan enseñar, pero tienen varias características. Entonces, yo creo que ya al pasar el tiempo, yo me analizo a mí mismo. Vos, Germancito, a mí, yo me analizo a mí mismo. Yo imagino que tú también te analizas a ti mismo, pero a mí mi apóstol me mandaba a resolver casos hace 40 años, o más o menos. Y yo analizo cómo lo resolví. Y no estoy satisfecho. Digo yo, si me metieran en un túnel del tiempo para regresar a aquella época, no haría esto. Sin embargo, de plano que cometería otros errores. No cabe duda que el recorrido ministerial tiene que hacer algo en nosotros, hermano. Entonces, volvamos otra vez al ejemplo este que le ponía. Pies hermosos de Jesús, pies hermosos de los predicadores, pies hermosos de la doncella que se va a casar. Pero el que pone la plana es nuestro Señor Jesucristo. Ok, a partir de esa idea me di a la tarea de ver, como dice, ¿verdad?
cuán hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia. Entonces me dio la tarea de ver en cuántos montes se paró el Señor Jesucristo. Y me di cuenta de algunas cosas que ahí están tan evidentes, pero yo no me había dado cuenta, pues, porque tal vez cuando uno le acerca la lupa a las cosas es cuando se percata que el Señor empezó su ministerio en un monte y terminó su ministerio en un monte. Y la segunda etapa la empezó en un monte y la va a terminar en un monte. ¿A qué me refiero? Cuando el Señor es bautizado en agua, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo lo tentó en el desierto. Después se lo llevó al pináculo del templo. Y después se lo llevó a un monte. El monte que es conocido como el monte de la tentación. Ahí se lo llevó, al monte de la tentación. Entonces, y ahí cuando terminó y los ángeles vinieron y le servían, ahí empezó su ministerio realmente. Después del monte de la tentación. ¿Cuándo terminó su ministerio? En el monte Gólgota. Es decir, el monte de la calavera. Es decir, el monte Calvario. El Gulgolet. Ahí terminó su ministerio terrenal. Pero cuando empezó la nueva faceta, la empezó en el monte de los Olivos. Porque dice la Biblia que ya resucitado se llevó a todos sus discípulos a ese monte y ahí ascendió. Y cuando regrese la segunda vez, ahí va a volver. Incluso nosotros lo cantábamos hace como unos 538 años, que cantábamos Jesús posará sus pies en el monte de los Olivos, algo así decía, ¿no? Y reinará el Señor sobre toda la tierra, victorioso guerrero. Pero era en el monte de los Olivos. Entonces Jesús empieza en un monte, termina en un monte su primera faceta. En la segunda faceta empieza en un monte y termina en un monte. Entonces Isaías 52 dice: cuán hermosos son los pies sobre los montes. Entonces empiezo a ver, ok, aquí hay dos montes, el de la tentación y el Gólgota. ¿Cuántos hay en medio? Y cuando los empiezo a ver, y yo me encontré 9 más. Pero tengo que hacerles ver que hice trampa. Porque conté varias veces el monte de los Olivos, pero en diferente función, porque Mateo capítulo 24 es en el monte de los Olivos que se sienta el Señor. Y a ese monte no le puse el monte de los Olivos, sino que le puse el monte de la escatología. Pero después llegó al monte de los Olivos y ahí está Getsemaní, ¿verdad? Así que al final de cuentas saqué 11 en su primera venida. Ahora, ¿por qué lo saqué? Para sacar un mensaje magistral y que alguien dijera ¡ulurum! ¡Qué tremendo! No, no me interesa. Pero sí me interesaba eso antes, que la gente dijera ¡qué tremendo! ¡Qué bombazo! Pero no me interesa. Ni me interesa oír a nadie que lo que quiera sea apantallarme. Pero ya después de 50 años de estar oyendo predicadores, uno más o menos dice, no, yo lo que quiero es alguien que diga una palabra que me parta en dos y que me ayude a ver dentro de mí mismo cómo soy y qué cosas tengo que mejorar dentro de mí mismo. Entonces, volviendo al punto. Entonces digo yo, entonces, si los pies de Jesús eran hermosos, los nuestros tienen que ser hermosos. Y si los pies de Jesús estuvieron en un monte, los nuestros también. Entonces, obviamente, y de eso yo he estado platicando bastante. Y tengo como, tal vez un mes de estar hablando de eso. Y el monte de la tentación, tenemos que atravesarlo, ¿va? Tenemos que pasar por el monte de la tentación.
Y ahí es una cosa tremenda, porque en el Monte de la Tentación tres entidades se le presentan al Señor para molestarlo. Primero está el tentador, después está el diablo y después está Satanás. El tentador es el que tienta, el diablo es el que difama y Satanás es el que se opone. Eso quiere decir cada uno de esos tres nombres, ¿eh? Entonces, pero me detuve y estoy detenido ahí en el Monte de las Bienaventuranzas. Porque ese, digamos, el monte de la tentación aparece en Mateo capítulo 4. Pero el monte de las bienaventuranzas aparece en Mateo capítulo 5. Y ahí aparecen nueve bienaventuranzas, que para mi perspectiva son la llave, la clave, el kit de todas las bienaventuranzas que hay. Hermano, las bienaventuranzas que hay son innumerables. Y el evangelio es un evangelio de bienaventuranzas. La gente necesita saber que son bienaventurados, pero de veras ser convencidos por el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, esta cosa un segundo dice que no le hacemos caso, ¿eh? A este es al que le voy a hacer caso. Ok, entonces yo quisiera conversar con ustedes. Estaba desarrollando algunas bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Si quieren, medio miremos las mismas. Vamos a ver, voy a cambiar de lentes porque te necesito la bienaventuranza de regresar con mis ojos antiguos. Pero algún día les enseñaba: bienaventurados los pobres. Esa ya les expliqué. Bienaventurados los que lloran. Esa también ya la expliqué. Pues no aquí, pues, pero la expliqué. Solo déjame decirle una cosa, bienaventurados los que lloran. En el aspecto ministerial es impresionante, ¿eh? Porque una de las cosas que dice es: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con alegría trayendo llena las gavillas. Entonces, hay muchos pastores, ministros, siervos que no están conscientes que a veces, para que la semilla germine, tienen que echarse unas sus lagrimitas. Pero esas lagrimitas no van a venir así de gratis. Esas lágrimas pueden venir de una traición que te hizo tal vez una de las ovejas a las que más les confiaste, a las que más ayudaste. Quizá le tuviste tanta confianza que le contaste cosas íntimas que no tenías que haberle dicho, porque para eso tienes cobertura, y ella las publicó en Facebook. Entonces, además de la carencia esa, qué tontería. Y tus lágrimas. Esas lágrimas que te hicieron ahí llorar y todo, germina, hace que germine la semilla. Así que si has llorado últimamente, bienaventurado, bienaventurado, vas a recoger con alegría llena las gavillas. Pero ahora quiero seguir. Entonces, bienaventurados, diga conmigo: bienaventurados. Dígale al hermano que tiene la pared: es un bienaventurado, por favor. Ah, gloria a Dios. En donde me quedé detenido es en el verso 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Hasta ahí me he quedado y yo quisiera continuar ahí. Solamente permítame trasladarle poquito acerca de esto. Estos serían los montes que, no que me inventé, va usted, sino que controlé. Digamos, el monte de la tentación, el de las bienaventuranzas, el monte de la oración, el de la sanidad, transfiguración, liberación, escatología, el monte de rendir la voluntad, el monte para escoger a sus enviados, porque eso es bien cardíaco, si también lo tenemos que pasar nosotros, el monte de la ascensión, el monte Gólgota o Calvario. Este tal vez debería de ir acá y este allá, si lo hacemos en un orden no cronológico, sino que evolutivo, ¿va? Entonces, ahí lo tenemos. El versículo en cuestión sería este:
Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Ok. Entonces, para empezar, creo que tenemos nosotros que analizar que nosotros somos herederos juntamente con el Señor, somos coherederos con Cristo. Vamos a heredar muchas cosas. Así que, como predicadores, les hablo para formar un tema bien bonito. ¿Qué son las cosas que nosotros heredamos? Porque aquí se hereda la tierra, pero también dice que nosotros tenemos que heredar el reino, y también dice que tenemos que heredar en el reino. O sea que solo ahí hay tres herencias. Solo ahí hay tres herencias: heredar el reino, heredar en el reino, heredar la tierra. Pero así hay otro montón de cosas. Pero el punto que yo quisiera resaltar es el asunto de la humildad. ¿Por qué? Porque él lo dijo, ¿eh? Y sus pies estuvieron sobre los montes, y aquí es el monte de las bienaventuranzas, y él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré reposo para vuestras almas. En otras palabras, el humildómetro tendría que ver con la paz, con la clase de paz que tenemos en nuestro corazón. Y entonces tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos con toda sinceridad: ¿tengo paz? ¿Tengo paz? Porque si no tengo paz, obviamente no soy humilde y quizás soy impío, porque no hay paz para el impío, dice el Señor. Hermano Sergio, no se le olvide que está platicando con pastores, con los 5 ministerios, 18 dones y 12 frutos. Sí, ya me di cuenta. Pero el apóstol Pablo también lo dejó escrito en una de sus epístolas, diciendo: consideraos a vosotros mismos para ver si estáis en Cristo. Así que eso tenemos que analizar, aunque nos caiga mal. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado lo que a mí me pasó una vez. Fue algo muy desagradable para mí, para mi orgullo sobre todo. Yo estaba en el aeropuerto de Guatemala y ya iba a predicar, no sé a dónde iba a predicar. Y entonces, como se atrasó un poco el vuelo, me senté, abrí mi computadora y empecé a estudiar, a chequear un tema para empezar a prepararlo, por si me dormía en el avión y me agarraban de sorpresa de una vez allá en el otro lugar para predicar. Y se me sentó al lado de un joven. Y yo amo, aprecio los momentos de soledad. Cuando voy viajando, los aprecio. Cuando me siento a la par de alguien y en un viaje largo, aprecio que él se duerma y que no quiera hablar. Lo aprecio muchísimo. A veces sí me gusta hablar, pues, pero generalmente no. Y me empezó a hablar. Y él me dijo que yo estaba haciendo algo, pero dije: oh, bueno, la educación no pelea. Pero de repente me empezó a evangelizar. Entonces me cayó mal. Mire, pues, mi orgullo, ¿ah? ¿Por qué me cayó mal? Porque allá en mi tierra me conoce bastante gente. He salido en la televisión desde hace años, tengo en la radio, y soy famoso con buena fama y con mala fama. Me conocen porque soy buena gente y me conocen que soy mala gente. Unos dicen que soy un farsante y otros que soy un santo. Pero la cosa es que todos me conocen, pues. Él sabía quién era yo. ¿Para qué me evangeliza? Bueno, entonces me cayó mal. Pero dije yo: bueno, lo voy a oír. Entonces le dije: ¿sabe qué? Le dije,
yo soy cristiano. Yo no estoy preguntando eso, mijo. Yo le pregunto si usted aceptó al Señor. Mira, te lo voy a poner de otra manera. Soy pastor, le. Pero ya aceptó al Señor, me. Yo dije, ¡seguridad! O sea, me cayó mal. Sí, ya lo acepté, le tuve que decir, sí, ya lo acepté. Ahí ya no me podía seguir preguntando, ¿ah? Porque entonces le hubiera tenido que testificar. Pero cuando a uno lo confrontan así, uno cae mal. Y le estoy contando eso para que no caerle mal, pues. Que le caiga mal el que me preguntó a mí, pero yo ahora le pregunto, ¿y usted ya se consideró, tiene paz? Es humilde. Ay, miremos cómo son los humildes. Perfil de los humildes. No, mire, pues antes de mirar a los humildes, le quiero presentar un... Yo sé que ustedes conocen este versículo y esta historia. Jacob y Esaú. Si los ubican, ¿va? Ojalá, si no los ubican, estamos fritos, ¿va? Eran gemelos, hermanos. Se pelearon. Uno le robó, bueno, el otro decía que le había robado la bendición. La verdad que el otro la menospreció y la vendió, ¿va?, por un plato de lentejas. Ni siquiera fue por una baleada, dirían ustedes aquí, ¿verdad? Entonces, él acariciaba la idea de Saúl de matar a su hermano. Y él había dicho, lo voy a matar. Solo se muere mi papá y este se muere también. Y a este me las va a pagar. Usted sabe la historia, se fue huyendo, se encontró con el Señor en Betel. Después de 20 años regresó y se encontró con su hermano. ¿Cuántos tienen hermanos biológicos? Usted le diría a su hermano biológico, mire pues, supóngase que usted tiene un hermano biológico menor que usted. ¿Hermanos biológicos menores? ¿Sí? ¿Cuánto? Tú le llevas 8 años. Va. Ponete que Dios lo levanta como ministro. Y un día el Señor te dice, este es tu padre espiritual. Decirle padre espiritual al menor. ¿Usted calcula el que le podría decir así a su hermano menor? Ah, está cardíaco. Sobre todo porque usted se está recordando la alhaja que es su hermano ahorita, ¿eh? Pero ahora viene Jacob. Sabe que su hermano es un profano, que no amaba la bendición. Él sabe todo eso. Y cuando lo ve, se arrodilla delante de él. Y nadie me puede decir, ah, es que tropezó y entonces... No, 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 7 veces se arrodilló. Cuando lo vio venir, se arrodilló, se levantó, caminó, se arrodilló. ¿Haría usted eso con su hermano biológico? No, si usted lo quiere, usted sale corriendo y le da un abrazo. Él no, él estaba arrepentido, él cambió su manera de pensar. Se humilló delante de él. Y ya no le decía, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, Esaú? No le dijo su apodo tampoco. Le dijo, mi señor. El otro, ¿qué podía hacer usted? ¿Qué podía hacer si, hermano, mire, contra la humildad y contra el amor no hay defensa? ¿Usted nunca le ha tocado regañar a alguien
que inmediatamente cuando usted le empieza a regañar, dice, sí, perdone, usted tiene toda la razón, sí, me equivoqué, fue una tremenda cosa. Pero es que sí tiene razón, perdóneme, y nunca va a volver a suceder, se lo prometo, por favor, deme otra oportunidad. Pero es que sí, yo por eso le digo, mire, si quiere no me paga esta semana, pero hermano, ya no lo puede seguir regañando. Porque la actitud que tiene es una actitud de humildad. Pero ¿y si se le pone el brinco? Sí, lo que pasa es que aquí viene y se va la luz. Y entonces yo estaba como usted, no ha querido comprar el generador ese que yo le dije que lo necesitábamos, ¿verdad? Entonces yo ya tenía todo mi trabajo terminado. Y en eso, ¡pum!, el apagón de luz. Y ahora no sé cómo voy a hacer. Pues, unos 15 días para volver a recuperar esa cosa. Y bla, 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 una olla de tamales. Bien, bravo el otro, pero aquí no. Hágame un favor, humildemente hágame un favor. ¿Sí? ¿Me haría un favor humildemente? Pregúntele al que tiene al lado si él es humilde. Aquí está seria la cosa, ¿va? Aquí está seria porque es esposo y esposa. ¿Eres humilde? ¿Eres humilde? No, hermano, yo soy tan humilde que no puedo decir que soy verdaderamente humilde. Pero el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Así que decir que uno es humilde no necesariamente es un orgullo. Pues no es una falsa humildad, pues, porque la dijo el Señor. Pero ¿cómo se nota? Tu actitud con los hermanos. Ahora, digamos, ahorita no he leído el versículo, pero ustedes se lo saben de memoria. Entonces aquí le pregunto yo a usted, ayúdeme por favor. Como dice aquella película, analyze me. Pero no, aquí no me analices a mí. Analicemos juntos a los dos esos, a Jacob y a Saúl. Analicémoslos. Jacob. No, Esaú. ¿Tenía la razón, sí o no? Según su conocimiento, ¿tenía la razón, sí o no? ¿Ah? No. Pero si no, Malaquías dice, pues, y Romanos lo repite, a Jacob amé. Y a Esaú aborrecí, convertí sus montes en desolación. Si Dios lo desechó, ya se vuelve sospechoso, digo yo. Vale. Después, era cazador. Y todos los cazadores en la Biblia están mal vistos. Se comparan con Nimrod. Nimrod cazador, Esaú cazador, Saúl cazador, el anticristo cazador, las amazonas cazadoras. ¿Y dónde aparecen las amazonas? En Proverbios, solo que no dice amazonas, va. Pero ese no es el tema. Pero sí sería bueno que busques a la mujer que caza con Z de zorro, la preciosa alma del varón. Porque es una cazadora, es una amazona. Bueno, pero volvamos al punto. Entonces aún está mal. Jacob, el testimonio que la Biblia da es, y perdón, y Esaú era un hombre de campo, experto cazador. Y cuando habla de Jacob dice, pero Jacob era un hombre íntegro que amaba las tiendas. ¿Por quién vota? Para su gobernante, ¿por Jacob o Esaú? Ay, por Jacob, hermano. Entonces Jacob tenía razón y Esaú no. ¿Qué le estoy tratando de decir? Entonces, ¿por qué lo trata así ahora él? Si el otro era el que tenía la razón, perdón, si Jacob era el que tenía la razón, porque ahora se le humilla al otro. ¿Quiere que aterricemos mal la idea? Va ese hermano que lo puso en mal a usted.
y que hay que tener una reconciliación. ¿Por qué no arreglar las cosas? No, hasta que no venga y se humille delante. ¿Pero por qué no te humillas tú? Vas a ser heredero de la tierra. Qué feo es cuando uno se humilla y no le aceptan a uno la humillación. Me contaba mi pastor hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, mi pastor fue hijo de pastor. Entonces, como era hijo de pastor, él se dio cuenta cómo trataban a los pastores. Ahora ha cambiado un poquito, pero él se daba cuenta cómo trataban a su papá, al hermano Moisés, así se llamaba el papá de mi pastor. Entonces un día un anciano le dijo cosas feas al papá de mi pastor. Mi pastor, hermano, se encendió en ira y lo confrontó. Y como estaba joven, y como usted sabe que es joven, no importa el tamaño, hermano, ¿verdad? Y sí lo arrinconó. Pero el papá intervino y no pasó a más. Y ahí quedó todo. Cuando pasó el tiempo, el Señor le habló a mi pastor y le dijo que le tenía que ir a pedir perdón al anciano que había insultado a su papá y que él lo había arrinconado. Entonces llegó. Ya cuando lo vio venir, hasta se puso en posición de defensa el otro, ¿eh? Iba a saber qué viene a hacerme. Y se le acercó y le dijo: hermano, no, le vengo a pedir perdón. Así lo quería ver, le dice el otro todavía, ¿no? Sí. Ahí es cuando uno dice: no, hombre, estos no aprenden. Ahí lo hubiera arrinconado otra vez, ¿verdad? Pero no, no. Entonces, si tienes algún problema, pídele a Dios que tu humildómetro funcione adecuadamente. Chequéalo, porque tú te puedes sentir bien, mal o regular. ¿Cuántos se recuerdan todavía de esa crisis sanitaria que tuvimos hace 3 años? Caballo, estamos en marzo, ¿qué? Hoy es marzo 31, ¿ah? Eso fue en marzo 13, ¿va? A vos me traes buenos recuerdos de eso, porque ahí fue el último día donde prediqué, después de la, ahí en Puerto Barrios y después, ¡jajay! Entonces, cuando empezaba usted con un poquitito de ardor de garganta, un poco de rinorrea, ¿qué hacía? Cuénteme los protocolos de seguridad que usted llevaba a cabo. ¿Qué hacía? No hacía nada. Todos compramos termómetro. Todos compramos, ¿cómo se llamaba para medir el oxígeno? Oxímetro. Mire, ahora hasta este mi reloj tiene oxímetro. Solo le pregunto: ¿a cuándo estoy oxigenando? ¿Estás bien, papayito?, me dice, hermano. No, me dice así. Pero usted salía de dudas, midiéndose cómo estaba oxigenando y cuál era su temperatura, si tenía fiebre o no. Apliquémoslo a lo espiritual. ¿Cómo estará la humildad? ¿Sí serías capaz de postrarte ante tu hermano para arreglar las cosas? No, la última vez que lo vi fue cuando se murió mi santa madre, que el infeliz no quiso poner un solo centavo para el funeral. Ah, pero para la herencia, ahí estaba puro buitre. ¿Y el humildómetro? Híjole, hermano, está seria la cosa, ¿ah? ¿Eh? Se siente la lluvia un poco pringadita, así va.
Hasta aquí está cayendo un poco, fíjese. Pero miremos, ¿ves? Miremos aquí, bajémosle dos rayitas a la cosa esta. Vamos a ver. Me quedan unos minutitos. Ala, este es tremendo, hermano. Humildómetro. Bienaventurados los humildes. Bienaventurados todos esos pastores humildes que han venido al retiro. Aleluya. Biblia al día. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Inmediatamente él y toda su compañía volvieron a buscar al profeta. Parado humildemente ante él, Naamán dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo sino el de Israel. Te ruego que aceptes un regalo. Padre Santo. Naamán, siempre lo hemos catalogado, Naamán el leproso, Naamán el guerrero, Naamán el valiente, Naamán el gibor. Pero yo ahora le pondría Naamán el humilde. Qué posición la que tenía este hombre, hermano. Pero tenía un pequeño problema, y su pequeño problema no era tan pequeño en aquella época, porque era lepra. Y no se quería meter en el río Jordán. ¿Qué no son las aguas de los ríos de Damasco mejores que todas las aguas de Israel? El Abaná y el Farfar son mejores que todas estas aguas. ¿Por qué me mete? Yo creí que él iba a salir, iba a mover la mano donde está la llaga y me iba a tocar y me iba a sanar. Y ni siquiera sé cómo es el tipo. Me mandó a su siervo. Entonces aquí quiero hacer una parada técnica. Cuando Dios lo quiere volver a uno humilde, porque Dios quiere volverte humilde y me quiere volver humilde a mí. Mira, pues, nos manda no grandes personajes, nos manda siervos, sirvientes, pequeños. ¿Quién le dijo a Naamán? ¿Quién le dijo a Naamán que había un hombre poderoso que le podía limpiar su lepra? Una sirvienta que era esclava, que la habían, los arameos habían entrado y se la habían secuestrado. Y cuando ella la lavaba la ropa y miraba los pedazos de piel que salían ahí, ¿verdad? Y decía, y esta es lepra, decía ella. Y le dijo a su jefa, ¿verdad? Ah, si mi señor supiera que en Israel, en Samaria, hay un profeta que le puede curar la lepra. ¿Pero quién se lo dijo? Una sierva, una esclava. ¿Qué hizo Naamán? El sentido común. Se fue, ¿a quién contactó? Al rey. Porque vamos a hablar de rey a rey. Yo soy el secretario de Estado, dijo él, ¿verdad? Así que tengo que ir a los altos mandos. Y fue al rey, y el rey le dijo: yo no puedo hacer eso. Es más, mandó a llamar testigos: esté buscando problemas, anda, mire, ¿cómo lo voy a sanar yo? Es como los reyes magos, hermano. Perdieron la estrella, ¿y a quién le fueron a preguntar? A Herodes. Así hay muchos pastores que perdieron la estrella y andan preguntándole al diablo. O como Saúl, que perdió la estrella, le fue a preguntar a una divina, una pitonisa. Bueno, pero volvamos al punto. Lo oyó el siervo de Dios. Esclavos, vayan y llámenlo. ¿A quién le mandó? A siervos. Regresó. ¿A quién le mandó? A su siervo. Se fue enojado. ¿Quiénes lo convencieron de que se metiera al río? Sus siervos. Entonces, cuando Dios lo está trabajando a uno en su orgullo, lo trabaja con siervos, con esclavos. Fíjense que hace un tiempo había un hermano allá
en Guatemala, que pues yo lo conocí yendo a la cárcel. Lo conocí, era un hombre muy letrado, muy versado, pero desafortunadamente había un movimiento político ahí en Guatemala bien fuerte, de izquierda, que querían imponernos un montón de cosas y metieron a un montón de gente a la cárcel, y dentro de ellos a este amigo licenciado en abogado, un hombre muy connotado. Yo ahí lo conocí, pero famoso él, ¿va? Y entonces ahí me topé con que era cristiano, pero estaba mal de salud. Pero como lo querían hacer pedazos, no le dieron permiso para que lo viera un médico afuera, y dentro del penal no había suficiente medicina para no hacérsela muy cardíaca. Se murió. Se murió el IC. Pero antes de morirse, sí los, ya cuando vieron que estaba grave, grave, y que les iban a causar un problema incluso internacional, entonces dije, va, lléveselo al hospital, pues. Y se lo llevaron al hospital. Al hospital general, no dejaron que lo fueran, que lo llevaran a un hospital privado. Moribundo ahí el tipo. Como yo lo había conocido, yo le quería ir a hablar, a orar por él. Él era cristiano, pues, me caía bien. Entonces pregunté, ¿cómo hago para entrar al hospital? Porque antes, cuando yo trabajaba en la industria farmacéutica, sabía por dónde entrar y salir, y hasta doctor me decían las gentes, ¿verdad? Pero ahora no. Entonces le hablaron a los altos mandos, ministro de salud. No se puede. El director del hospital, hermano y amigo de no sé quién, para que llegue el apóstol. No se puede. No me dejaron entrar. Yo lo único que quería era, pero yo creo que yo estaba siendo trabajado en el orgullo, ¿sí? Y uno dice, no, si yo tengo cuello, conozco ahí a un cliente que me va a ayudar. Entonces dije, ¿qué me importa? Yo voy a ir. Yo voy a ir. ¿A mí qué me importa? Y llegué, estaba lloviendo. Y me acerqué y estaba el guardia, hermano, con todas esas cosas que se ponen en la puerta. Qué oscuridad tremenda. Y solo me vio. Hermano pastor. Sí, sí, hermano. ¿A qué viene? Quiero ver si me dejan entrar. Pase. Mire, en la otra puerta le van a preguntar quién le dio permiso. Dígales que yo. El ministro de salud me impidió, el otro, el director me lo impidió, y el guardián me lo facilitó. Y en la otra puerta, el otro solo le hizo señas. Saber qué le dijo, pero porque el otro también me dijo, pastor. Pastor, pase adelante. Mire, allá está la puerta. Y ya entré. Ahí fue algo bien tremendo, y eso ya no se lo cuento. Lo que le quiero decir es que a veces Dios nos trata en nuestro orgullo con la gente que nosotros ni siquiera creemos que nos podría ayudar. A veces llegan a la iglesia gentes que no aparentan, que tú ni siquiera sabes, y como la iglesia está creciendo, ¿ah? Como la iglesia está creciendo, no te das cuenta quién es y que ese es el mero jefe de todo el pueblo. No estoy hablando de un narco ni nada, ¿va? Sino que estoy hablando que es un personaje, tal vez es el alcalde y tú no lo conocías, ¿va? Y hermano, si nosotros les enseñamos al pueblo, pero no lo vamos a poder enseñar con speech. No les vamos a poder enseñar con predicaciones solamente, sino que ellos tienen que ver. Cuando estaba predicando de esto, empecé a predicar esto, le pedí a un hermano que me hiciera el favor de cantar aquel himno que hizo el hermano, ¿cómo se llamaba? ¿Vos, hermanito?
Pepito Berríos, el hijo de él, Dani Berríos. ¿A qué tal, Néstor? Dios te bendiga. Aquel himno que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Sí lo ha oído? No me ayuda a cantarlo porque ya se dio cuenta que estoy va a toser. ¿Cómo dice? Señor, yo quiero ser. No, pero no sea tímido. Écheme una mano para predicar. ¿A usted le gusta que cuando está predicando todos le digan aleluya, gloria a Dios, hasta lloren y se rían? Y cuando viene a oír la predicación, subiéndoselo, no, cante pues conmigo. Señor, ayúdeme. No estamos bien ubicados, pero ya sé que lo sabemos. Pues, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Yo quiero que sus ojitos puedan ver, ¿qué? Un buen ejemplo. Va, ya no lo pongamos en hijos, pongámoslo en ovejas. El pastor cantando: Señor, yo quiero ser como tú, porque las ovejitas hasta la barba se dejaron. Ayúdame, Señor, que sus ojitos puedan ver que yo quiero ser como tú, porque ellos quieren ser como yo. Entonces les tenemos que enseñar, pero no con wiri wiri, sino que les tenemos que enseñar con nuestro ejemplo, digo yo pues. Pero eso sí es difícil. Por eso primero nos trabajan a nosotros. A mí me pasa algo que le pasa a Germán también. Aquí al apóstol Germán, para que no me van a regañar. Y él siempre me dice lo mismo. Me dice: me están tratando el alma. A veces lo dejan en el aeropuerto y no lo llegan a traer. A veces no salen las maletas de primero. Y a mí me pasa lo mismo. A mí se me hace que es culpa tuya. Llego, hermano, viajando en primera clase. La maleta viene etiquetada porque los que tienen esa priority la sacan de primero, ¿eh? Y ahí estoy yo. Y salen todos los de chicken class, el que iba repartiendo el papel toileta en el último de los asientos, hermano, a todos los que van al baño. Y mi maleta no sale. Entonces un día estaba en México y me pasó eso y empecé a alegar. Sí, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Uno por gusto compra los boletos en primera clase, les paga de más, pero y que la maleta, que hasta que se me acercaron unos hermanitos: hermano Sergio, yo soy de San Pedro Sola. ¿Y ustedes qué andan haciendo en México? Les digo yo. No los conocimos. Y eran de aquí. Espero que no hayan oído todo lo que estaba yo despotricando. ¿Usted cómo es? ¿Usted es bien humilde? ¿Ah? Cuando su pastor le llama la atención, porque usted también tiene pastor, ¿no? Cuando le llama la atención su pastor, ¿usted cómo es? Ni mi tata le hice caso, le va a hacer caso a esto. Ya nomás creen solo porque le dicen apóstol. Ay, papayito chulo. No se trata solo de predicar. Ese es uno de los problemas que tiene el ministerio apostólico. Que el ministerio apostólico tiene implícito la autoridad. ¿Y cómo así problema? Sí, Pablo lo dijo desde 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6. Dijo: nosotros como apóstoles de Jesucristo hubiésemos podido imponer nuestra autoridad, pero no quisimos. Biblia de las Américas. Nosotros como apóstoles de Cristo hubiésemos podido imponer nuestra, o sea que el apóstol tiene una autoridad que puede imponer, pero Pablo dice que él no quiso. ¿Por qué la mayoría de la gente no acepta una cobertura de gente cristiana, pastores? ¿Por qué no aceptan
apóstoles. No, es que el último fue Pablo. Charas, ellos saben que no fue así. A menos de que de una vez no lean la Biblia, ¿va? Ellos saben que el último no fue Pablo. Si está Bernabé, Timoteo, Tito, Tíquico, y hay 20 más hermanos en la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque se tendrían que sujetar. Y no, yo no me sujeto, hermano, porque eso es como el papado. Pues en eso están mejor los católicos que los evangélicos. Porque todos esos sí se... Mire, usted no mira que un cura le vaya a poner una parroquia a la otra esquina del otro cura. ¿O sí mira usted eso? No, en cambio mira pastores que por fastidiar, allá a la esquina le van a poner la iglesia al otro. ¿Por qué? Porque no se sujetan. Uno les dice, hermano, por favor, si va a abrir obras, amén, perfecto, está bueno que hagan muchas obras, pero por favor póngase por lo menos a unos 5 kilómetros de distancia, digamos en lugares como los Estados Unidos, que uno se sube al freeway y en 2 minutos llegó. Ah, no. Y lo engañan a uno, vos. La vez pasada me dijeron, hermano, pero si él está en otro estado y yo estoy en este estado. Es una barbaridad que se estén quejando. Si él está, pongamos que fuera allá, ¿verdad? Tú en Maryland y yo estoy en Virginia, son los que estamos. Sí, pero solo la calle los divide. Naamán el humilde se llama este mensaje. Y le quitaron el... ¡Ah! Y mire cómo ofrendó. Pero ya humilde, ¿va? Te ruego que aceptes este regalo. Ok, bienaventurados los humildes. Yo quiero ser humilde. Dios me está ayudando por varias causas. ¿Saben por qué me está ayudando? ¿Por qué digo yo que me está ayudando? Me miro en el espejo y digo, híjole, padre, si le pongo los meses que estuve en el vientre de mi madre, ya tengo tal edad. Ya no miro igual que antes. Ya no tengo el mismo vigor que antes. Ya, hasta para dormir me duele el brazo izquierdo. Padre santo, bueno, ¿para qué me voy a empezar a confesar aquí de todo lo que tengo, va usted? Pero como que la vejez, no la estoy magnificando, ¿ah? Pero como que lo pone, lo ayuda a que uno ponga los pies sobre la tierra. Dice uno, la verdad que somos vulnerables, la verdad que somos frágiles. Como dijo el Bolo, no somos nada, ¿ah? Entonces Dios te quiere ayudar a alcanzar la humildad mientras estás así de lleno de salud y de juventud, hermano. Los jóvenes humildes. Amén. Bueno, aquí me hace falta platicar un poquito más, pero el tiempo sí nos ha avanzado. Y como dentro de las cosas que tengo ahora que estoy alcanzando, ya no voy a decir ahora que estoy alcanzando la vejez. No, ahora que estoy alcanzando la humildad. Una de las cosas que debo de cuidar también es mi garganta. Entonces lo voy a ir dejando por acá. Pero filosofamos. Dios no quiere que seamos grandes predicadores solamente. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Ya voy a llegar y no vamos a ver cuánto saben ni cuál es la palabra poderosa, porque muchos de ustedes andan diciendo que yo ni hablar puedo. Lo que voy a medir es el poder de cada quien. Ah, ya pues. Tremendo el famoso Pablo. ¿Qué le parece a usted si le pedimos al Señor que nos ayude a ser humildes? Fíjense pues, pero óigame pues cómo vamos a orar. Si está de acuerdo. Y si no está de acuerdo, también. Mire pues. Señor, ayúdame a ser humilde. Por favor, no me humilles, porque soy muy orgulloso. Mejor ayúdame a que tu Espíritu Santo me convenza y que yo voluntariamente
me incline delante de ti. No quiero humillación, pero sí quiero humildad. ¿Se anima? ¿Sí está bonita la oración o no? Ah, es que si le pide, Señor, humíame. Ah, con mucho gusto. Oremos al Señor, ponte de pie, déjame bendecirte. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque entendemos por tu espíritu que el evangelio no son palabras solamente, y que el reino tuyo, Señor, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Señor, hoy nos ponemos delante de ti con mucha necesidad. Yo, Señor, te confieso de mi parte que hay muchas cosas de soberbia, orgullo, arrogancia que no he podido derrotar. Pero te pido ayuda. Te pido tu ayuda, Señor, para que por tu Espíritu Santo tú me indiques y me abras los ojos de las cosas que yo debo de derrotar dentro de mí mismo. No para juzgar a otros, Señor, sino para juzgarme a mí mismo con la ayuda de tu Santo Espíritu, y de esa manera despojarme de todo aquello que no te agrada, y un día oír la palabra: mi siervo bueno y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso quiero oír, Señor. Ayúdame a ser humilde. Convénceme por tu Espíritu Santo. Háblame, Señor, para ser equilibrado. Háblame, Señor, oriéntame, Señor, para no ser exagerado en este asunto, sino en lo que tú verdaderamente quieres que seamos. En el nombre de Jesús, te damos las gracias de antemano por tu grande misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Recibimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Rey bendito. Y mire, antes de devolver el micrófono, solo un ejercicio, ¿eh? Así rapidito, un ejercicio así, para empezar a ser humilde. Dígale a su esposa, la esposa, al esposo: tenías razón. En aquello que me dijiste, que me alegaste, tenías razón. Cuando la mire, ahí nos vemos. Dejo el tiempo a quien. Gloria a Dios. Gracias, apóstol. Bueno, hermanos, vamos a romper fila. Rema TV y Producciones Ebenezer presentó un enlace en vivo para todas las naciones con el apóstol Sergio Enríquez. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos a oficina@ebenezer.org.gt. O para más información, visita nuestro sitio web www.ebenezer.org.gt. Te esperamos en una próxima transmisión.